Bienvenidos a la guarida del zorro. Hoy es 11 de marzo de 2020. Hoy hace 16 años de la peor masacre terrorista de la historia de España. Tal día como hoy, el 11 de marzo de 2004, entre las 7 y 37 y las 7 y 38 de la mañana, hacían explosión diferentes artefactos en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y la calle Téllez de Madrid, dejando un reguero de 193 muertos y más de 2.000 heridos. Fue una masacre terrorista que sacudió la historia de España reciente y, además, produjo un cambio electoral, o mejor dicho, sensibilizó a la sociedad de una manera que produjo que las elecciones que iban a tener lugar 4 días después de esta matanza tuvieran un resultado en principio inesperado, con lo que todas las encuestas daban a entender. Lo que sí que os quiero pedir en un principio es que os deslindéis, os olvidéis, os desprendáis de una concepción que los medios de comunicación del Estado durante todos estos años se han encargado de forjar a fuego en todos nosotros. Y esta es: si usted es de izquierdas o tiene un pensamiento progresista, tiene que pensar que este atentado fue cometido por islamistas en relación con la guerra de Irak en la que nos metió el señor Aznar. Y si usted es de derechas, tiene que pensar que ha sido el comando terrorista ETA. Bien, como bien os he dicho, os voy a pedir únicamente que os desprendáis de esta manera de pensar, de estas dos únicas concepciones fabricadas por los medios de comunicación españoles, y analicemos únicamente los hechos. Sabéis que lo que a mí me importa en este canal es tratar única y exclusivamente hechos, y es en memoria de las víctimas y de todas las personas que han sufrido esta tragedia lo que yo voy a tratar de hacer en este canal, hoy con todos vosotros. Dicho lo cual, y en atención a todo lo que vengo diciendo siempre en este canal, es que siempre que trato un tema del que yo desconozco o no sé o no me considero cualificado, voy a acudir o quiero acudir a las personas más cualificadas para poder hablar de él. Y en este caso hubiera podido hacer un vídeo, perdonadme, pero sensacionalista, emotivo, entrevistar a víctimas, entrevistar a las asociaciones de víctimas, que por mi parte tienen todo su respeto. Pero todo eso ya lo podéis encontrar en YouTube si lo buscáis. Lo que a mí me interesa no es eso. Como bien os he dicho, lo que me interesa son los datos, los hechos, las claves, para que todo español tenga en su mente que todo lo que nos han contado sobre lo del 11M no es cierto. En este sentido, he acudido a los técnicos, a los expertos que vivieron el 11M. En primer lugar, me gustaría presentaros a Carmen Baladía. Fue la directora del Instituto Anatómico Forense durante el 11M y durante ese transcurso, en ese periodo de tiempo. Quise preguntarle a doña Carmen Baladía, en primer lugar, cómo había sido para ella el 11M y, posteriormente, los pormenores, los hechos que pueden desprenderse de las acciones que provocaron el 11M. Y esto ya quiero establecer desde un principio cuáles fueron. ¿Qué fueron? Las explosiones. El 11M fueron una serie de explosiones. Y todo el íter judicial, toda investigación, todo derecho penal, como la teoría clásica establece en el derecho penal, que es una acción típica, antijurídica, culpable y punible, pues bien, esta retahíla de términos técnicos, jurídicos, empiezan con una acción, ¿no? Muy bien. Pues la acción que crea la tragedia del 11M son las explosiones. En Atocha, en Santa Eugenia, en el Pozo del Tío Raimundo y en la calle Téllez. Son las explosiones. Mis preguntas hacia Carmen Baladía iban en referencia a su vivencia y en referencia a las explosiones. Así que sin más, os presento y doy paso a mi entrevista con doña Carmen Baladía. A primerísima hora de la mañana, que yo me estaba arreglando para ir precisamente a la audiencia provincial, que tenía un juicio, esa mañana no tenía previsto venir al Instituto Anatómico Forense, oí en la radio la noticia, que al principio no se sabía la dimensión de la tragedia que nos tocaba vivir. Y casi de forma inmediata empezó a sonar también el teléfono fijo de casa, mi móvil,
De manera que cambié los planes y me vine directamente al Instituto Anatómico Forense. Como digo, no sabíamos en principio la dimensión de esta catástrofe y fue como, ¿qué diría yo?, una tempestad de movimientos, ¿verdad? Intentando buscar la dimensión de la tragedia, si el Instituto Anatómico Forense tenía capacidad para albergar el número de fallecidos que pudieran generarse o se hubiesen generado. Y bueno, había que organizar el tema de los levantamientos, etcétera, etcétera. Entonces fue una mañana verdaderamente agitada y hasta las 2 menos 5 de la tarde que ya llegué a IFEMA y ahí ya empezaron verdaderamente los trabajos médico-forenses de aquel 11 de marzo. Pues yo en realidad desde que salí de casa hasta que regresé transcurrieron 40 horas. Ininterrumpidamente. Y sin dormir. Nos mantuvimos a base de chocolatinas, bocadillos y agua. ¿Con el objetivo de qué? Pues con el objetivo de que esas familias pudieran iniciar su duelo lo antes posible. Eso era el objetivo fundamental, por un lado. Y por otro lado, servir a la Administración de Justicia, pues eso con eficacia y con rapidez. ¿Durante esas 40 horas recibieron ustedes algún tipo de presión política? Ninguna. Y yo, los que me conocen lo saben, nunca lo hubiese tolerado. ¿Cuándo usted, porque le he oído alguna entrevista, hablar o desmentir sobre la presunción, que no sabe muy bien quién le dice, de que había inmolados en los focos de explosión? Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica habitual, muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. ¿Ustedes cuándo tuvieron claro que esto no era así? Bueno, pues yo lo tuve claro en cuanto tuve la relación de identificados. Tenía que volver a mirar mis notas porque ahora mismo no lo recuerdo. Pero dentro de las 40 horas... Claro. Sí, por supuesto. Dentro de las 40 horas, porque luego cuando ya nos marchamos de IFEMA a la Almudena, pues nos quedaban, ya no recuerdo el número de casos, para afinar a través del ADN la identificación exacta. Pero en ningún momento pensamos que entre nuestros muertos hubiera terroristas. A mí me llamó mucho la atención cuando me enteré y hablaban de que iban vestidos con no sé cuántas capas, y etcétera, etcétera. Me llamó muchísimo la atención de dónde podían haber sacado esa información. Porque además yo creo que hubiese sido muy fácil intentar preguntarme. Porque yo estuve muy disponible a pesar de mi trabajo. Se me podía haber preguntado. Y yo hubiese dicho lo que en ese momento, y guardando siempre lo que entrego al magistrado juez, en cada caso jefe de instrucción, ¿verdad? Yo hubiese expresado lo que fuera, hubiese contestado a lo que me hubiesen preguntado. ¿Había algún tipo de metralla o algún tipo de elemento que se pudiera deducir que procedía? Bueno, es una pregunta que me interesa muchísimo contestar. Sí, porque es que, claro, vamos a ver. Normalmente las personas tenemos un concepto de los términos que si no somos profesionales de esa materia... hace que confundamos. La semántica en este caso para mí es muy importante. Incluso dentro de la profesión médica no es lo mismo un médico asistencial, traumatólogo, cirujano, que un médico forense.
igual que seguramente que yo cometería muchos errores hablando de cardiología o de cirugía traumatológica, pues seguramente esos médicos, grandes profesionales en su materia, cometerían muchos errores al utilizar los términos médico-forense. De tal manera que, ¿por qué digo todo esto? Bueno, pues voy a ello. Resulta que las lesiones que produce un artefacto explosivo, hay unas que llamamos primarias, que no voy a entrar en ellas, y hay otras lesiones que se llaman secundarias. Dentro de las secundarias hay unas lesiones que se conocen como lesiones mecánicas y pueden ser muy terribles, amputaciones, grandes fracturas, heridas contusas, etc. Y dentro de esas lesiones secundarias mecánicas hay unas que las llamamos lesiones por metralla. ¿Qué son las lesiones por metralla? Son heridas que se producen bien por el continente, el contenido del elemento explosivo, o no, por los agentes externos al continente y al contenido del elemento explosivo. Otra cosa es lo que en términos médicos forenses se llama la tornillería, que son las tuercas, los tornillos, los clavos, etc. Entonces, ¿hubo lesiones por metralla? Sí. ¿Hubo tornillería? No. ¿Hubo lesiones por metralla? En nuestros muertos, de los 191 iniciales, aquellos, me parece que aparecen en 6 casos. Única discusión, en 6 casos. Una de ellas, eso sí que lo recuerdo porque nos llamó la atención, fue una barra metálica de 40 centímetros de longitud. Entonces, claro, no podemos perder de vista que en los trenes, en los vagones, hay muchísimos elementos metálicos, muchísimos. Y que esas lesiones por metralla puede ser por el factor propulsivo del elemento que explota, ¿verdad? Que hace que los objetos de alrededor impacten sobre la persona o incluso que la persona salga disparada contra una superficie lo suficientemente resistente como para que haga daño a esa persona. Entonces, una cosa son las lesiones por metralla, que nuestros muertos en 6 casos las tenían, y me imagino que los heridos muchísimas más, y otra cosa son la tornillería, el encontrar tornillería. Y nuestros muertos, aquellos que se pasaron por rayos X, aquellos que, bueno, todos ellos se les hizo la autopsia, de mis compañeros, ninguno habla, no aparece la tornillería. Cuando un cuerpo recibe un amortimiento por artefactos explosivos que contiene deliberadamente clavos y tornillerillos y tal, ¿hay alguna serie de rasgos característicos en el cadáver que den a entender o evidencien que en ese explosivo sí que había ese tipo de elementos? Bueno, es que como he comentado antes, la autopsia supone la apertura de cavidades. Primero el estudio del hábito externo del cadáver. Entonces se valoran todas las lesiones que pueda presentar, los tatuajes, los piercing, todo. Unas cuestiones tienen un aspecto identificativo, otras para la causa de la muerte. Luego, como digo, vamos a la apertura de cavidades. Ahí nos podemos encontrar objetos como puede ser una válvula cardíaca, una prótesis valvular, un marcapasos, y también nos podríamos haber encontrado tornillos, tuercas, clavos, y eso no se encontró. O sea que cuando se hizo radiología eso tampoco apareció. Entonces, bueno, es que es la ventaja. Y usualmente, por ejemplo, en una víctima de ETA, que es las bombas de ETA, sí que solían tener ese tipo de artefactos. Sí. Entiendo que los cuerpos presentarían una serie de características de impacto de elementos. No, no, claro que sí, pero es que no puedes tener ninguna duda.
porque cuando vas a hacer la autopsia, cuando vas a mirar esa pierna y extraes un tornillo y una tuerca retorcida, y pues es que no tienes ninguna duda de que hay tornillería. Bien. Estos cuerpos no lo tenían. Que esto sí que no se ha hablado hasta ahora y es una cosa que sí que me interesa introducir. ¿Los cuerpos presentaban quemaduras? Sí, sí, sí. ¿De que muy graves o poco graves? No eran. Si te refieres, por ejemplo, a que estuvieran carbonizados, no. Pues no. Que no es, carbonizado sería que el cuerpo ha estado en una llama o en un fuego. Eso es. No, esto tú ten en cuenta que cuando hay una explosión de estas características se libera una energía térmica muy importante. Entonces, las personas que por desgracia les pilló más cerca de foco, pues estuvieron más expuestas a esa energía térmica y entonces tenían quemaduras. ¿Qué se hizo de los efectos personales y ropas de los fallecidos por los artículos de autopsia? Todo eso se iba poniendo en bolsas y se las iba numerando con la identificación que correspondía al cadáver. Y de eso ya se hizo cargo el juzgado competente. ¿Y qué es lo que se hace habitualmente con esos enseres o arrugas? Nosotros aquí en el Instituto Anatómico Forense, cuando vienen las familias, se les pregunta qué desean hacer con esas arrugas. Efectos, como pueden ser relojes, sortijas, pendientes que pueda llevar el cadáver, se ponen en los sobres que se hacen entrega a la familia. Y la ropa normalmente la familia no la quiere y entonces, pues acompaña en los féretros con el cadáver. Pero los enseres no se pueden destruir porque los forenses quieran tirarlos, ¿no? Ah, no. Eso se custodia y si, yo qué sé, hay dinero, vamos a suponer, y no aparece ningún familiar, pues eso se entrega al juzgado correspondiente para que haga lo que esté mejor. De acuerdo. Pues, y luego me gustaría preguntarle, los episodios de legales, ¿usted ahí no intervino? No. Estaba fuera de manera. ¿Y se les realizó autopsias a los presuntos suicidas de...? En sentido estricto, no. Se hizo un estudio radiológico y antropológico. ¿Y si la ley lo obliga, por qué no se realizó? Bueno, la ley obliga, pero también es verdad que los médicos forenses gozamos de cierta libertad para practicar lo que estimemos oportuno si con ello consideramos que nos llegan al diagnóstico de la muerte. Luego, a la gente torrentera sí se le realizó. Sí. Se le hizo una autopsia. A ver, por petición de la familia. No. Era una autopsia judicial, era una muerte violenta. Lo que pasa es que quien le tocó practicar a los compañeros que realizaron la autopsia fueron muchísimo más ajustados al protocolo y cómo se deben hacer las cosas. Y si el hecho en este caso es el mismo, porque la expresión fue la misma que provoca la muerte a un miembro de la población de policía o a unos presuntos delincuentes, ¿por qué a uno sí se le practica la autopsia y a otros no? Pues eso me hubiese gustado a mí saber también. Porque usted no tenía ningún tipo de competencia en ese momento al respecto. No, yo estaba de vacaciones y también tuve que venir a los dos o tres días porque precisamente se le puso, aprovechando que ya no estaba, se le puso muchos problemas a la policía científica, se tardó más en identificar aquellos terroristas, en fin, una serie de cuestiones que no vienen a mi caso y que hizo que las cosas fueran como fueran. ¿Hay algo en estos 15 años que han pasado, que usted ha realizado algunas entrevistas y declaraciones, que le gustaría que la supiera la gente, pero que no le han preguntado, o que le han preguntado y que lo han cortado, etcétera, etcétera? ¿Hay algo que a usted le gustaría? No, simplemente si algún familiar de alguna víctima
me escuchara, pues que simplemente decirle que siempre les tendré en mi memoria y que les llevo en mi corazón. Bien, lo primero que quiero destacar de la entrevista de la doctora doña Carmen Baladía es la elección del pabellón de IFEMA, que a veces incluso ha habido personas conspiranoicas, ¿no?, que han dicho había fotos con gente en negro. Bueno, doña Carmen Baladía tuvo la paciencia de enseñarme cómo se había estructurado y por qué se había elegido el pabellón de IFEMA, y ya lo dice en la entrevista. No voy a mostrar imágenes al respecto, pero tuvo la deferencia de explicarme que se habían hecho 4 filas de cadáveres correspondientes a cada foco de explosión, porque como he dicho anteriormente y voy a seguir repitiendo, la acción, el íter criminal empieza con el foco, con la explosión, y por eso se realizaron 4 líneas de cadáveres de los diferentes focos de explosión. Al lado había una serie de zonas donde se estableció un equipo radiológico para radiografiar todos los restos, después un equipo de análisis forense para examinar físicamente los cadáveres, y al lado estaba la policía científica colaborando junto con el equipo forense del Instituto Anatómico Forense de Madrid para establecer, primero para recoger todas las ropas y todos los vestigios y todas las muestras para una posterior investigación judicial. Por eso se eligió el pabellón de IFEMA, para poder coordinar todos estos equipos de trabajo dentro de pues una tragedia tan grande como la muerte de 200 personas y 2.000 heridos. En segundo lugar, de lo que ha dicho la doctora Carmen Baladía, es importantísimo destacar: en ningún cadáver, ningún fallecido, como ella denomina en la propia entrevista, en ninguno de nuestros muertos había ni un solo clavo, ni un solo tornillo, ni una sola tuerca, ningún fragmento metálico que pudiera provenir de un foco de explosión. Es decir, ninguna de las bombas de los 4 focos de explosión tenía en su interior metralla. O sea, elementos introducidos con la intención de actuar como metralla. Ni tuercas, ni tornillos, ni clavos, etcétera, etcétera. Bien, una vez hemos introducido lo que pasó en el 11M, para los que no lo sabíais, y hemos introducido la primera testigo a la que yo he podido acceder, que es Carmen Baladía, que nos explica el desarrollo forense, voy a pasar al desarrollo policial y periodístico de todo lo que pasó en los siguientes días. Bien. Por la mañana, como bien he dicho, entre las 7.37 y 7.38 hacen explosión los diferentes artefactos en las 4 estaciones que ya he mencionado. Durante toda la mañana, prácticamente, pues hay una gran tensión. Aparecen dos mochilas en dos trenes. Creo que una está en la estación del Pozo. Y Jacobo Barrero, un policía municipal de Madrid, la examina, abre y ve en su interior un explosivo contenido dentro de una tartera con unos cables rojos y negros. Los TEDx de Madrid decidieron explosionar por seguridad, no desactivar, sino explosionar las 2 bombas que encontraron en los trenes que no habían hecho explosión. Decir que la bomba que encuentra Jacobo Barrero, perdón, no lo he dicho, tenía 2 cables que estaban conectados a un teléfono que estaba encendido. Con lo cual, esa fue la única prueba objetiva visual de, en un tren, con todos los efectos en el tren, sin que se haya producido movilización alguna, ni haya cadena de custodia alguna, porque todavía no se ha llevado nada a la científica ni nada, se observa una bomba con una serie de características. ¿De acuerdo? Bien. Posteriormente a todo ello, cuando se explosionan estas bombas por parte de los TEDx, ya pasa todo el día del 11M, en fin, ya la tragedia se magnifica, etcétera, etcétera. De madrugada, en la comisaría de Vallecas, de Puente de Vallecas, a la 1 de la madrugada, creo recordar, se encuentra una mochila bomba con 10 kilos de explosivo y medio kilo de tornillería y metralla adherida a la bomba. Pues bien, esta es la prueba
Este es el único elemento desde el cual se desprende todo el sumario y todo el procedimiento judicial. No de los trenes, no de las explosiones, sino de la bomba que aparece en Vallecas, en la comisaría de Puente de Vallecas, a la 1 de la madrugada. Antes de esto, cabe decir que se ha inspeccionado en Alcalá de Henares una Renault Kangoo, una furgoneta, en la cual entran diferentes policías, que en los juicios del ENCM dicen que dentro no ven absolutamente nada. Entran 2 perros policías especialistas en oler explosivos que no detectan absolutamente nada. Y cuando esa Renault Kangoo es llevada posteriormente a comisaría, se encuentran un montón de elementos, de ropas y medio cartucho de explosivo que los perros no habían olido. Ya por la noche se encuentra la bomba de Vallecas en una mochila de deportes con cables azules y negros, 10 kilos de explosivos envueltos en una bolsa azul, es decir, nada que ver con la bomba que había visto Jacobo Barrero, el policía municipal, en uno de los trenes. Y además esos cables, posteriormente, no se le dijo hasta 4 meses después al juez de instrucción, el juez del Olmo, que esa bomba nunca habría podido explotar, porque los cables no estaban ni siquiera encintados, no estaban conectados. Y el teléfono, posteriormente, de la marca Triumph, se comprobó que no tenía ni la mitad de la tensión necesaria para hacer explosionar el detonador. Es decir, era una bomba fabricada con la intención de ser encontrada. Jamás hubiera podido explotar. Ninguno de los terroristas que hizo que 10 bombas explotaran en los trenes, trágicamente, muy efectivamente, habría podido hacer también la bomba de Vallecas, como posteriormente en el propio juicio dijeron los TEDAS que había sido una chapuza. Bien, toda esta información que yo estoy exponiendo no la empecé a investigar yo. La empecé a investigar un periodista fallecido que se llama Fernando Mújico. Fernando Mújico era un reportero de guerra durante toda su vida, había ido a los conflictos armados, a Afganistán, a la Vietnam, etcétera, etcétera. Y el tema del 11M le afectó tanto que se dedicó gran parte, bueno, los últimos años de su vida a investigar el 11M. Y descubrió lo que él publicó en el diario El Mundo como los agujeros negros del 11M, que básicamente eran que todas las pruebas, todos los hallazgos que la policía iba dando no tenían sustento criminalístico alguno. Hasta tal punto que una prueba tuvo que ser descartada del sumario en la fase de instrucción por el propio Fernando Mújica, porque junto a la Renault Kangoo que he dicho antes, apareció también, 4 meses después del 11M, un coche Skoda Fabia en las inmediaciones de Alcalá de Henares, con prendas con ADN de los que luego serían los suicidas de Leganés, los que teóricamente, según la versión oficial, se inmolaron en Leganés, que fueron los que pusieron las bombas en los trenes. Pues bien, Fernando Mújica consiguió demostrar que ese coche jamás había estado en Alcalá de Henares el 11 de marzo de 2004, sino que fue puesto posteriormente por alguien con prendas impregnadas con ADN de los que posteriormente serían los suicidas de Leganés. Era tan escandaloso y tan evidente lo que Fernando Mújica había encontrado, en este caso con el Skoda Fabia, que el juez del Olmo tuvo que retirar el Skoda Fabia como prueba, porque por las propias imágenes de las cámaras y los propios diligencias policiales se había acreditado que además estaba luego a pocos metros donde se había hallado la Renault Kangoo, cuando fueron en su momento los periodistas el 11 de marzo a fotografiar la Renault Kangoo, donde luego apareció el Skoda Fabia, no estaba el Skoda Fabia, apareció 4 meses después, como digo. Y esto es pues fruto de una investigación periodística por parte de Fernando Mújica, que poco a poco fue desgranando muchas otras cosas. Pero bueno, esto es para deciros que el que quiera saber más sobre el tema del 11M, sobre el sumario, sobre el juicio y tal, acuda a los agujeros negros del 11M o busque en YouTube las entrevistas a Fernando Mújica, donde expone claramente, junto con el periodista también Luis del Pino, los agujeros negros del 11M, la teoría que se construyó a raíz de la bomba que se halló en Vallecas. ¿Cómo aparece la bomba de Vallecas? Bueno, pues la bomba de Vallecas en teoría aparece del foco de explosión del pozo. Y digo en teoría porque no está acreditada la cadena de custodia de esa mochila
Es decir, no está acreditado ni hay cadena de custodia por parte de los encargados policiales que garanticen que la bomba que aparece posteriormente en la comisaría del Puente de Vallecas fuera de la estación del Pozo. En primer lugar, porque no hay cadena de custodia. En segundo lugar, porque los TEDx que revisaron uno a uno todos los bultos de la estación del Pozo para ver si había más bombas, revisaron el tren hasta 6 veces. Esto lo declararon durante el juicio del 11M. Y ninguno de ellos dice haber visto esa mochila que posteriormente apareció. Es más, el policía encargado, el policía que posteriormente de la revisión de los TEDx juntó todas las bolsas del puente de Vallecas, de la estación del Pozo, dice que nunca había visto esa bolsa. Bien, cuando se juntan todas las mochilas, todos los efectos de cada tren, de cada foco de explosión, los de la estación del Pozo son enviados directamente a la comisaría de Vallecas. No a la del puente de Vallecas, la de Vallecas, que es la que le corresponde por distrito. De ahí son mandadas al pabellón de IFEMA por una orden de la juez que había en ese momento de guardia, que manda todos los efectos de cada foco de explosión al pabellón de IFEMA junto con los cadáveres para que sean catalogados allí y sean tratados por policía científica. Luego, alguien, no se sabe quién fue, esto es así, dicho en el juicio por los TEDx, por la policía científica, por todo, no se sabe a día de hoy todavía quién dio la orden de que todos los efectos personales del Pozo fueran primero debería de con la comisaría de Vallecas, después de ahí a IFEMA por orden de la juez, una orden policial dice que esos efectos tienen que ir de IFEMA a la estación del puente de Vallecas para ser catalogados, para posteriormente vuelto a ser llevados a IFEMA. Y es en esa catalogación, ya a alta hora de la madrugada, en la vía, en la comisaría del puente de Vallecas, donde aparece esa bomba. Bien, de todo este periplo de la mochila que ha dado posteriormente pues, a la captura de Yamal Zougam, que es la única persona que a día de hoy está en la cárcel cumpliendo una pena de prisión de 43.000 años de cárcel, Yamal Zougam, por haber presuntamente hecho una bomba con una tarjeta telefónica de su propio locutorio en el que él trabajaba. Es decir, era un terrorista tan inteligente y tan habilidoso que utilizó una tarjeta telefónica de su propio locutorio para hacer una bomba que posteriormente no explosionó y que iba directamente a él. Esa es la razón por la cual Yamal Zougam está en la cárcel. Ahora cuidado, y voy con lo que estaba enlazando todo el rato. ¿Qué tiene todo esto que ver con los focos de explosión? ¿Qué tiene todo esto que ver con la acción que genera el 11M, que son las explosiones de los trenes? Absolutamente nada. Y ahora es cuando viene todos los hechos que yo quiero presentar en este vídeo y que creo que quiero que permanezca en la memoria de todo español que vea este vídeo y que quiera investigar más al tanto. Antes que ello, quiero presentaros esto. Esto de aquí es una autorización por parte del comisario principal de Madrid. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, yo llevo este documental, lo llevo haciendo durante mucho tiempo. Este vídeo lo llevo preparando desde mucho tiempo. De hecho, lo quería haber sacado en el 15º aniversario, el año pasado, pero no pude porque no tenía la segunda entrevista que yo quería haber hecho para hacer este vídeo, que es una entrevista a un TEDx, a un técnico en desactivación de armas y explosivos. Escribí, llamé por teléfono, no sabéis la de veces, por un canal, por otro, a la unidad de TEDx de la Policía Nacional y a la unidad de TEDx de la Guardia Civil. La unidad de TEDx de la Policía Nacional en su día me respondió finalmente con esto. Tras haberme dirigido ya no a la unidad de TEDx, que me dijeron que toda la información que yo les pedía para hacer un trabajo audiovisual sobre la historia del terrorismo en España, me decían que todo eso era materia clasificada y que por lo tanto no podían atenderme ni nada. Entonces me dirigí al comisario principal de Madrid, de la Policía Nacional, al señor de entonces Teodoro Gómez Domínguez, y conseguí esta autorización que me mandaron el 6 de febrero de 2019. Pues bien, quiero presentaros esto antes de presentaros la entrevista que por fin sí que conseguí con un TEDx por la siguiente razón. Y es que
Cuando el comisario principal de la Dirección General de la Policía Nacional me da la autorización, evidentemente yo cargo todo mi equipo, cojo mis focos, cojo mi cámara. Yo nunca voy con nadie, siempre voy solo porque no me gusta que haya gente que venga conmigo a hacer estas cosas si no les puedo pagar. No quiero traer a un colega que sea cámara o quien sea si no le puedo pagar. Entonces siempre voy solo. Bueno, cuando yo aparezco por el complejo policial enorme que hay en Madrid, al lado del cementerio de la Almudena, donde están todas las unidades policiales especializadas y donde está la unidad de TEDxDE, técnicos de circulación de artefactos. Bueno, pues yo aparezco con todos mis enseres y cuando me ven llegar, se queda el inspector con el que me he citado extrañadísimo. Ya había hablado con él telefónicamente para concertar la cita, de verme con tanto trasto, como él dijo, ¿no? Y le digo, bueno, ¿dónde me pongo? ¿Dónde instalo el set de rodaje? Me dice, bueno, es que claro, esto no... Espérate un momento. Llama por teléfono a su superior y me viene y me dice, mira, es que no teníamos... Yo pensaba que venías a hacer una visita a que te contestáramos un par de preguntas, a que te enseñáramos un poco las instalaciones, pero no queremos, que no nos parece bien, ni accedemos a grabaciones de ningún tipo. Y le digo, bueno, pero es que yo tengo una autorización del comisario principal autorizándome a realizar un trabajo audiovisual y por lo tanto a grabar con ustedes una entrevista y una visita a sus instalaciones. Bueno, pues les da igual. Se niega la unidad de TEDxDE de la Policía de Madrid, se niega a autorizarme una entrevista, en este caso el TEDxDE, pero bueno, el inspector que me atendió no tiene culpa, evidentemente, es una orden que le dan, pero se niegan. Y más adelante pues puede que veamos por qué, ¿no? Se niegan a atenderme y a hacerme la entrevista. Sí que puedo ver lo que posteriormente, con la investigación del 11M, veré que es el laboratorio de TEDxDE. O sea, sí que veo las instalaciones de los TEDxDE y veo un laboratorio pues como el que pueda haber en cualquier instituto de educación secundaria, de laboratorio de química, un laboratorio... Pues, en fin, no como los que vemos en el CSI, ni las películas, ni muchísimo menos, sino un laboratorio normal y corriente y moliente, con cuadrado, con una mesa en medio, y donde me habían preparado para enseñarme unas muestras de explosivos, en fin. Ellos esperaban que yo fuera allí como un alumno panoli de la universidad a que me explicaran un poco cuál era su trabajo y hasta luego, no que les hiciera yo preguntas. Y una cosa que ya fue la definitiva, que fue cuando me pidieron ya allí... Y les digo, bueno, pues evidentemente yo intenté de alguna manera pues hacer la entrevista, ¿no? Y decirles, bueno, pues no la grabo, si quieren solamente la grabo con una grabadora. Saben que cualquier periodista, cualquier persona que vaya a hacer una entrevista, pues pone una grabadora de la entrevista que va a hacer. Vuelve a llamar por teléfono el inspector que me atiende, le dicen que no. Y me dice, bueno, déjame ver las preguntas, porque no me las había pedido previamente las preguntas que yo iba a hacer. Le doy las preguntas y claro, yo tenía estructuradas una serie de preguntas de menos compromiso a más compromiso para que en caso de que en algún momento alguna pregunta les pareciera que me estaba propasando, pues digamos ya tener un poco de material para poder hacer el vídeo. Y claro, la última pregunta era cuál sería el efecto en un vagón de tren de la explosión de 10 kilos de goma 2. Y entonces yo veo que él lee la lista de preguntas, mira la última y me dice, me mira y me dice, es que claro, esta pregunta me hace así de 10 kilos de goma 2, es que claro, esto, en fin. Y yo le digo, mire, a mí me interesa hacer la entrevista porque me interesa evidentemente el 11M como parte de la historia terrorista de nuestro país, pero sí que le dije, lo que no le voy a preguntar por deferencia y por hombría, no le voy a preguntar fue qué pasó con todas las muestras que cogieron los TEDxDE el 11M. No le voy a preguntar por dónde fueron a parar
todos los algodones, todas las muestras, tanto en los trenes como a los cadáveres, como a las ropas que cogieron los TEDx ese día. Todo eso no se lo voy a preguntar, porque ya sé cuál era ya sabía cuál era la respuesta. En fin, toda esta gran introducción que he hecho para veros cómo, para daros cuenta cómo 16 años después, el TEDx de Madrid, de la Policía Nacional, sigue teniendo un tema evidentemente incómodo que yo he vivido, esto no me lo ha contado nadie, que yo he vivido, que es incómodo, y es el 11M. Para ellos es un tema incómodo, y voy a exponer ahora mismo por qué. No sin antes presentaros la entrevista de donde sí que me atendieron, bueno, pues fabulosamente, como fue en la unidad de TEDx de la Guardia Civil, en creo que está en Valdemoro, creo recordar, es que hace tiempo. Y bueno, pues me atendió un teniente, TEDx, un técnico en desactivación de artefactos explosivos, que me explicó, pues en primer lugar, pues cómo era la actividad de los TEDx y cómo habría sido el 11M la actuación de los TEDx, y que os presento a continuación. ¿Se puede deducir por el tipo de explosivo, su colocación y la cantidad, la autoría de quien lo coloca con la tentativa criminal que persigue? Cuando teníamos en su época, pues el caso de ETA, sí, se podía definir por el tipo de explosivo que habían utilizado. Y también siempre por el tipo de artefacto que ellos componían para realizar la detonación de ese explosivo. Más que nada, el explosivo, al ser casero, ETA tenía sus explosivos tasados, sus explosivos caseros que fabricaban ellos, y luego aparte los artefactos que utilizaban, con lo cual nosotros a través de los artefactos, el modus operandi y todo eso, sí podíamos descubrir hasta incluso el terrorista en concreto que fabricaba ese tipo de artefactos. A día de hoy, las bandas armadas que se dedican a reventar cajeros o incluso ponerse atentados entre ellos o este tipo de cosas, es más complicado. Nosotros ahora mismo el explosivo, en España no tenemos una actividad ahora mismo de terrorismo, salvo lo que pueda entrar del tema de terrorismo de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, algún lobo solitario y tal, pero bueno, son gente que utiliza explosivo casero y el tipo de atentado, bueno, pues hemos visto últimamente en Barcelona lo que pasó hace unos años, ¿no? Al-Qaeda y todo esto, pues van por la línea del terrorismo islámico, ¿no? Chaleco explosivo y en todo caso, pues una furgoneta, pero ya van a hacer mucho daño también. ¿Qué sucede en la unidad de TEDx cuando se recibe un aviso de explosivo o de que ya se produce una explosión? ¿De que hay un explosivo o de que ha habido una explosión? Bueno, en el momento en que se recibe el aviso o la orden de o dan aviso de una incidencia, el equipo que está de servicio es el que acude a esa incidencia. Tenemos personal que está a las 24 horas de servicio, y en el momento en que llega la orden de la zona en que ha sido, es la comandancia o incluso sala de operaciones, solicitan el equipo y el equipo en cuestión de media hora está saliendo de aquí con la furgoneta y toda la equipación, puesto que nosotros el equipo está preparado las 24 horas del día, está operativo, solamente tienen que llegar los componentes que están de servicio de ese grupo de ese día y acuden a la incidencia. Supongo que el protocolo variará si se da el aviso de que hay un explosivo colocado que si ya ha explosionado un explosivo, ¿no? Sí, es totalmente distinto. No es lo mismo ir a resolver una incidencia para atacar o resolver una amenaza real. Primero hay que diferenciar si son amenazas reales o no. A la que llegamos, podemos encontrar cualquier cosa y a lo mejor no hay nada, simplemente hay un peluche dentro de una mochila. Uh-huh. Entonces hay que valorar todo eso. Salvo que luego, lo que, como me dices, lleguemos a una posexplosión, que llamamos nosotros, ya ha explotado el explosivo o ha detonado el explosivo, entonces llegamos a una posexplosión y ya la labor nuestra más que nada es investigación. Vale. Para poder dar con quién o cómo todas las preguntas que se pueden hacer de todo el porqué de esa detonación. Claro, eso me llama mucho la atención a nivel de procedimientos penales y tal, porque en teoría cuando hay una escena de crimen se encarga la policía científica, ¿no? Depende. Depende, porque si es una incidencia en la que ha habido explosivos, primero tienen que ir los especialistas, que son los que saben de explosivos, para asegurar la zona. Siempre hay que descartar un segundo artefacto. Puede que uno haya explotado o haya detonado, pero puede que haya otro. Entonces, la misión nuestra es asegurar la zona para que la policía científica, si tiene que entrar en esa incidencia, entre con toda seguridad. Cuando se encuentra un explosivo que todavía no ha explosionado, el protocolo es
Porque claro, supongo que el hecho de poder investigarlo antes de que explosione da muchas más pistas para encontrar la autoría que si se explosiona, si se detona, digamos, controladamente. ¿Cuál es el protocolo o cuáles son las variables que se tienen en cuenta para tomar esta decisión? Bueno, el protocolo en sí como tal, no tenemos un protocolo. Tenemos el protocolo de acudir a la incidencia. Una vez que se llega a la incidencia, te puedes encontrar cualquier tipo de artefacto. Puede ser desde un coche bomba, una bomba lapa, una mochila, un artefacto encerrado en un carrito de la compra, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, a partir de ahí, es cuando el TEDAS que está de servicio, el operador que tiene la responsabilidad de esa incidencia, decide cómo empezar a resolverla. Primero es recabar información, evidentemente, de llegar a saber por qué está eso ahí o por cómo ha llegado ahí. Y una vez que recabar toda la información, valorar. Lo primero tenemos que valorar siempre la amenaza que tenemos en ese momento. Ahora mismo no tenemos una amenaza real de grupos terroristas, con lo cual posiblemente nos encontramos con muchas falsas alarmas, salvo que en una zona en concreto, pues hay una zona en este país, en un pueblo o una demarcación en la que ha habido problemas con los políticos de allí, etcétera, etcétera. Pues siempre se puede valorar un poco si hay algún tipo de amenaza allí o alguien que quiera hacerle daño a un alcalde, un concejal. Entonces, las circunstancias son las que mandan a la hora de resolver una incidencia. Y luego, cuando ya la amenaza se da por real, depende del artefacto, el TEDAS es el que decide cómo atacarlo y resolverlo. Pero la prioridad siempre es intentar desactivar y conservar el explosivo o explosionarlo, digamos, bajo control. Bueno, lo más importante siempre es, aparte de asegurar la zona, son las vidas de las personas y el tratar de hacer el menor daño posible. Si conseguimos desactivarlo con los medios que tenemos y tratar de conseguir el mayor número de restos y de pruebas a la hora de poder descubrir el que lo ha realizado, bien. Si no, pues la misión nuestra es desactivarlo con los medios que tenemos. Y si no quedan restos, pues entonces, pero bueno, siempre se trata de hacerlo de la manera menos dañina y para obtener el mayor número de pruebas y de Bueno, la siguiente ya más o menos la hemos contestado. ¿Varía el procedimiento dependiendo del tipo de escena? Claro. Es decir, depende del tipo de... Claro, estamos hablando ya de esto. Me lo ha contestado en el caso de un artefacto no explosionado, pero en el caso de encontrarse con un sitio donde ha habido una explosión, supongo que no será lo mismo, pues como usted dice, una caja de fuerte reventada que el 11M, por ejemplo. No tiene nada que ver. Siempre buscar un segundo artefacto, limpiar la zona, asegurar la zona y empezar a trabajar, porque no siempre todo el explosivo que pone un terrorista se inicia. Puede haber restos de explosivo que están esparcidos y que hay que acabar recogiéndolos, claro. Entonces nosotros la misión importante, siempre la primera, es asegurar la zona. Y para asegurar la zona, ¿qué se hace? ¿Se inspecciona toda la zona minuciosamente? ¿Se llevan perros? Lo primero, acordonar. Distancias de seguridad y luego con todos los medios de la especialidad pues empezar a descartar segundo artefacto y empezar la recogida de restos. En una escena de un artefacto explosionado, ¿qué herramientas forenses emplea el TEDAX? Herramientas forenses en sí, nosotros... ¿De recogida de muestras, pruebas? Tenemos empezamos a crear lo que es la cadena de custodia. A la hora de recoger muestras, se identifica todo tipo de muestras con unos números que vamos poniendo, y una vez que ya lo tenemos todo recogido, se hace el inventario, cadena de custodia, y se manda a analizar. Para nosotros empezará, ya es tema de los profesionales de criminalística, que son los que intentan sacar algún tipo de huella, algún tipo de ADN, identificar el explosivo que se ha utilizado, etcétera, etcétera. Claro, los TEDAX recogen las muestras. Sí, claro, esto es un procedimiento que en una escena de crimen habitual, por ejemplo, es directamente la policía científica la que toma las muestras, la que luego lo manda al Instituto Anatómico Forense. En este caso no, serían los TEDAX los que toman las muestras, sí, ¿no? Y luego los TEDAX no son los encargados de analizar... No. Nosotros solamente iniciamos la cadena de custodia y mandamos todos los restos a analizar a criminalística. Ellos son los químicos, son los que nos van a decir los compuestos que hay en esos restos que hemos mandado o en ese explosivo
o en ese sospechoso o supuesto explosivo que nosotros creemos que puede serlo, mandamos muestra y nos analizan lo que es. Vale. ¿Cómo se garantiza la cadena de custodia de las mismas muestras, de todo? Bueno, la cadena de custodia, nosotros lo que hacemos es que al servicio de criminalística se le manda la muestra y nos quedamos con contramuestra en el depósito judicial que nosotros tenemos aquí en el servicio. En caso de que se requiriera alguna muestra más por parte del abogado de la defensa, en este caso, que quisiera hacer otro análisis o hacer contramuestras. Pero quiero decir, desde que se toma la muestra en el lugar donde ha habido la explosión hasta que llega al digamos, el Instituto Anatómico Forense o sí, donde corresponda, ¿hay, digamos, una documentación, hay, digamos, algún procedimiento? Simplemente hay un documento, que es el documento que en sí es la cadena de custodia, que lleva sus sellos, de quién entrega, quién recoge. Nosotros, además, cuando ya tenemos las muestras preparadas, somos nosotros mismos los que lo llevamos al servicio de criminalística. Y nos garantizamos la seguridad de lo que estamos dando, es lo que nosotros hemos cogido. Luego el servicio de criminalística ya hace su trabajo, examina, hace sus pruebas, y a partir de ahí ya nos devuelven un informe con todo lo que le hemos dado de todo lo que se ha solicitado. Y ese informe, si el tema, el asunto está judicializado, se adjunta a un informe pericial que realizan los TEDAS, que se manda al juzgado que lo solicita, justo junto con el informe de criminalística. Y además de las muestras que se toman, también se toma material fotográfico, videográfico. Sí. Siempre. Siempre, siempre. De cada muestra, nosotros, antes de cogerla, siempre se pone el testigo y después de colocar el testigo, fotografía. O sea, nosotros hacemos, aparte de la cadena de custodia que hemos estado hablando, de que no se adultere, por decirlo de alguna manera, la cadena de custodia, nosotros en el informe, todas las fotos se incluyen en el informe, que además hacen referencia a la muestra que se ha mandado a criminalística, la situación en que se ha encontrado y la cantidad que había. Vale. En caso de haber heridos o fallecidos, ¿se coopera con el equipo médico o forense para tomar muestras o contraste de informaciones? Al haber heridos, es un tema que se tiene que plantear de otra manera, porque si son heridos graves y todo eso, lo primero, van a entrar servicios de emergencias, van a entrar bomberos, van a entrar ambulancias, médicos, enfermeros, y nosotros ahí tratamos de, si llegamos antes, asegurar un poco la zona e incluso ayudar. En este caso tendríamos que ayudar a los servicios de emergencias a evacuar personal y todo lo demás, sin descuidar también la labor nuestra, claro, porque puede haber un segundo artefacto. Imagínate que llegan a la emergencia bomberos, enfermeros, médicos, ambulancias y queda todavía ahí un artefacto que no ha detonado. Entonces, la misión nuestra también es tratar de encontrarlo. Sí, pero en el caso de que haya un fallecido, por ejemplo, ETA ponía un artefacto y había un fallecido o dos o los que fueran. Todas las ropas, el examen forense que se hace, sí, de los cuerpos, ahí los TEDAX no entran para nada. No. Sigue siendo la misma misión nuestra, asegurar la zona, que no ha quedado ningún explosivo ni ningún artefacto por allí, y esperar a que el juez decida levantar el cadáver y dejar trabajar al personal de la científica. Es decir, todas las muestras que, digamos, tomarían los forenses de los cuerpos y de las ropas no llegan a los TEDAS, llegan igual que las que toman ustedes. No. Eso sería un informe aparte. El informe nuestro, el pericial nuestro, sería todo relacionado con explosivos. Con la escena. Con el explosivo y con la escena y con el artefacto en sí. Perfecto. ¿Dónde y quién realiza los procedimientos de investigación sobre un explosivo para determinar sus características y posible autoría de su colocación? Bueno, lo que es el procedimiento de investigación sobre el explosivo es a determinar, eso lo hacen el laboratorio. Nosotros, bueno, el TEDAS y el personal que forma parte del servicio, ya con la experiencia que tenemos, al ver un explosivo lo identificamos. Casi al 99%. Sabemos si es un explosivo casero, sabemos el explosivo casero que es, el riesgo que se corre al cogerlo o al manipularlo, o si es un explosivo comercial. Nosotros ya, pero claro, eso es supuesto, hasta que el laboratorio no nos dice, cuando le hemos mandado la muestra y han realizado todos los análisis pertinentes, que es X explosivo, no lo podemos confirmar y ponerlo en el informe. De momento, sí podemos decir, creemos que es esto. Y ellos lo que hacen es confirmárnoslo luego en el informe. Hemos hablado hasta ahora de ETA y tal, pero digamos como que el 11M no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Completamente. En ese momento la amenaza cambió por completo. España entró en el conflicto bélico que Estados Unidos
y Francia tenían con el tema de... ¿El TX de la Guardia Civil participó en el 11M o solamente el TX de la Policía Nacional? Creo que solamente es competencia de, en ese caso, al ser Madrid capital, es demarcación de CNP y entonces son ellos los que resolvieron todo el asunto este. ¿Qué tipo de explosivos han sido empleados con fines criminales en España? Digamos, en todo el espectro que hemos tratado hasta ahora. Bueno, en España, sobre todo explosivos caseros. Explosivos caseros son explosivos que fabrican los terroristas con productos que están en el mercado, ¿no? Con nitratos, digamos. Sí, nitratos, ácidos, etcétera, etcétera. Vale, no nos vamos a poner a nombrar explosivos, aunque bueno, en internet hay un montón de tutoriales, desgraciadamente. Y luego, pues sí, ha habido algunos que, bueno, tenemos el tema de la pirotecnia, de cierto tipo de artefactos de pirotécnicos se pueden extraer pólvoras. Y con las pólvoras se pueden hacer artefactos, con lo cual estamos trabajando con explosivos caseros y pólvoras. Y a nivel de terrorismo, por ejemplo, porque quiero recordar que en Barajas se detectó que había sido C4, creo recordar. ¿En la T4? Sí. No. En la T4 fueron explosivos caseros también. ¿También? Sí. Pero muchas cantidades. Estamos hablando de una furgoneta con posiblemente más de 400-500 kilos de explosivo. Ah, tiró la T4 abajo. Con menos de 400-500 kilos no la tiras. De explosivo casero. De explosivo casero. Y en el atentado de Hipercor también, ¿no? Sí. Y en el 11M también. En el 11M... creo que no, porque sí, creo que pudieron conseguir explosivo comercial. De los que se utilizan en minería. Ya te digo que como la investigación no la llevo Guardia Civil, no sé exactamente al final. ¿Minería es de TNT, entiendo? No, pueden ser dinamitas. Dinamitas, hidrogeles, etcétera, etcétera. Uh-huh. Anfos, todo tipo de explosivos que se utilizan en minería. Que cuando ETA ha cometido un atentado, solamente con ver cómo quedaba el coche, o sea, el hierro, ya claro, se sabía un poco el tipo de explosivo que había empleado. Bueno, yo particularmente he visto algún coche después de, muy cerquita, después de una detonación de ETA, evidentemente casi no queda nada. Evidentemente ETA, cuando hacía un coche bomba, metía del orden de 200, 400 kilos de explosivo. Entonces, el coche se convertía en una metralla secundaria. Bueno, o en una bomba lapa, por ejemplo. Claro, una bomba lapa, el efecto que se quiere conseguir es distinto. No queremos volar el coche, queremos matar al individuo que está sentado en el coche. Con lo cual, una bomba lapa, pues al ponerla debajo, el efecto que quiero es la detonación hacia arriba y matar o herir al que está dentro del vehículo, en la cantidad que podemos meter en una bomba lapa. En un recipiente del tamaño que se puede poner debajo de un coche, pues calcula que entre 1 y 2 kilos de explosivo. En un maletero no son 2 kilos de explosivo lo que se pueden poner 400 kilos, se pueden poner 300 kilos. Bueno, todas las detonaciones ocurren el mismo proceso. Es una onda de presión, la onda de presión va acompañado de un empuje y también lleva una onda calórica, ¿vale? Y luego, pues todo lo que encuentra a su lado, pues toda la metralla que se pueda lanzar. Son los tres efectos que puede tener un explosivo. Unos dan más efecto calórico que otros. Y otros son mucho más rápidos en velocidad de detonación que otros. Podemos hablar de pólvoras que se mueven en torno a 2.000, 3.000 metros por segundo. Cuando entran en régimen de detonación, a explosivos rompedores que están por encima del orden de 4.000 o 5.000 metros por segundo. ¿Vale? O incluso algunos explosivos caseros que también pueden rondar hasta los 6-7.000 kilómetros por segundo. Entonces, la diferencia entre ellos es siempre la cantidad que ponemos y si entra todo el explosivo en régimen de detonación. A veces el explosivo, por falta de iniciación, por ser un explosivo que no es muy sensible, ¿vale? El explosivo que utilizaba ETA necesitaba una iniciación muy fuerte, porque era un explosivo a base de nitratos, entonces no es un explosivo muy sensible, necesita una iniciación fuerte. Si todo el explosivo no va, algunas veces se da la circunstancia de que entra en régimen de deflagración, y eso sí crea una bomba de una bola de fuego, que el efecto calórico es mucho mayor, pero entra en deflagración en lugar de detonación, ¿vale? Esa es la diferencia. Y, o sea, a ver, para que me quede muy claro, porque ha utilizado muchos términos técnicos, digamos que los explosivos que nosotros vemos en la tele que crean bolas de fuego serían los más caseros, ¿no? Por así decirlo. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Ahí
explosivos rompedores que crean bola de fuego también. TNT, o sea, dinamita, sí. No se ve fuego, se ve solamente pues eso. Como, la detonación. Como que desaparece todo y ya está. Exactamente, porque tienen una fuerza rompedora muy importante, pero siempre hay una onda calórica. A veces se produce llama y a veces no, porque hay veces que, por ejemplo, se puede adosar a explosivos con pólvora, preparados artefactos con pólvora, se pueden adosar botellas de gasolina, con lo cual la onda la bola de fuego que se prepara es importante también con la gasolina. El problema es que, por ejemplo, la pólvora puede entrar en un régimen de detonación y simplemente detonar, pero siempre se produce llama, porque es pólvora. Los explosivos también, el explosivo siempre tienen un combustible y un comburente. El combustible tiene que salir ardiendo, lo que pasa es que depende de lo rápido que lo haga, hay claro. Más llama, pero siempre hay efecto calórico, siempre hay en toda detonación. Sino cuando se ve la explosión, en un TEDx puede saber más o menos qué tipo de explosivo es. Sí, por el color del humo muchas veces se puede identificar. Hay explosivos que identificamos por el color del humo, a veces el humo es negro, humo blanco, más o menos podemos identificarlo. ¿Y qué diferencia hay entre el tipo de humo de un explosivo? Depende de la combustión, depende de la mezcla del combustible con el comburente, el reductor, depende de la cantidad de aditivos que lleva. O sea, los explosivos muchas veces cuando son explosivos comerciales, siempre se buscan efectos dependiendo del uso que se le va a dar. Evidentemente, por ejemplo, los explosivos que utilizan en canteras en las que hay carbón o hay efecto grisú, hay que tratar de utilizar, por ejemplo, explosivos que dan la mínima llama o reducir la llama a cero, porque la llama lo que puede hacer es provocar un incendio del efecto grisú que hay en una mina y el incendio se va a propagar por todas las galerías, con lo cual el personal que está allí no lo vamos a cargar. Entonces, dependiendo del uso que se va a dar al explosivo, así se le añaden unos aditivos o otros, incluso explosivos, por ejemplo, que no absorban humedad, porque estás trabajando bajo el agua, explosivos que no admitan, que no se puedan congelar, porque estás trabajando en zonas de frío, ¿no? Imagínate que tienes que trabajar en zonas del norte de Canadá, en Alaska, en zonas de Europa del Este, que hace mucho más frío, pues tienen que llevar aditivos para que no se congelen y se puedan manejar, se puedan trabajar. El humo negro, digamos, se produce cuando hay más fuego y, por lo tanto, los explosivos comerciales en las canteras no vemos humo negro, por ejemplo. No, no se ve el humo negro. En cambio, los atentados de ETA sí se veía muchísimo. Sí. ¿Y esto es por el tipo...? Es por el tipo de explosivo y por el tipo de combustión, entre comillas, porque no es una combustión, es una detonación, ¿vale? Una combustión es lo más lento, luego una deflagración y luego una detonación. Eso es la forma en que se quema, la velocidad que se quema, el combustible que tienes explosivo, ¿vale? Tú quemas haces una hilera de pólvora y eso tiene una velocidad y echa un humo, ¿vale? Y está quemándose. Luego la puedes poner un poco más junto y ya es una deflagración. Y si lo aprietas bien apretado, posiblemente es una detonación, ¿vale? Siempre depende de cómo confinas un explosivo y del tipo de explosivo que es y del efecto que quieres conseguir, ¿vale? Vale, pues ya está. Muchas gracias. Vale. Hasta aquí, teniente, y gracias por hacer la entrevista. ¿Cómo más? Vale. Bien, pues también agradecer al teniente Serrano y a todo el equipo de TEDx de la Guardia Civil, que ciertamente tuvieron un comportamiento y una atención hacia mí y una deferencia más que notable, y a los que agradezco muchísimo que hayan concedido la entrevista. Yo considero que cualquier ciudadano interesado, como en mi caso, con un fin académico en su momento y ahora con un fin divulgativo, pues debería poder acceder a este tipo de información sin que haya nada que esconder, a menos que tenga algo que esconder alguien, como parece la unidad de TEDx de la Policía Nacional. No porque la unidad de TEDx de la Policía Nacional haya hecho algo mal ahora, o haya personas malvadas o que hayan ocultado pruebas. Yo no he dicho nada de eso, cuidado. Pero sí porque puede que en su momento, hace 16 años, cuando el señor Sánchez Manzano, que fue el que ahora hablaré, pues propició toda la posterior investigación de la juez Corocillán, etcétera, etcétera, pues quizás sí hiciera cosas que son inexplicables y que aún a día de hoy enturbian, ensucian y deslucen los TEDx de la Policía Nacional de Madrid. Como bien ha dicho el teniente Serrano, lo primero que pasó cuando estallan las bombas en el 11M es que acuden los TEDx. Los primeros acuden, evidentemente, servicios de sanitarios, tal, pero digamos, una vez ya se desalojan más o menos, se recogen un poco los heridos y las víctimas,
Lo primero, antes que la policía científica, es decir, el íter de investigación policial, antes de que empiece el íter de investigación policial, son los TEDx. El primer cuerpo especialista, técnico, profesional, que tiene acceso a los focos de explosión antes que la policía criminalística, antes que los jueces, son los TEDx. Los TEDx son los encargados de revisar todos los trenes, como sucede en el tren del Pozo, que cuando le llaman al jefe de los TEDx de la estación que está destinado a la estación del Pozo y le dicen, ¿lo ha revisado a la ida y a la vuelta? Y le dice, no, lo ha revisado a la ida, a la vuelta, a la ida, a la vuelta, así hasta 6 veces el tren, para asegurarse de que no quedaba ningún bulto después del que encontró Jacobo Barrero y después, etcétera, etcétera. Con lo cual, difícil ya que se les pasara por alto una mochila deportiva azul con 10 kilos de goma 2. Difícil ya, pero bueno. Pues bien, en todo ese proceso que hacen los TEDx, los TEDx hicieron realmente una labor súper minuciosa y encomiable y que se debemos agradecer todos los españoles. Recogieron toneladas de muestras, fotografiaron cada foco de explosión, hicieron con algodones, con acetona, tomaron muestras de tipos de explosivo, del explosivo que se había impregnado en diferentes zonas, cogieron diferentes elementos, toda una serie de pruebas de los focos de explosión para que posteriormente, tal y como establece el protocolo de los TEDx y tal y como establece la ley de enjuiciamiento criminal, pase todas esas pruebas a la policía científica, que es la encargada posteriormente de analizar todas esas evidencias para establecer cuál es el arma del crimen, es decir, cuáles son los explosivos que estallaron el 11 de marzo y posteriormente de ahí poder hacer las investigaciones y diligencias pertinentes para encontrar a los autores. Bien, pues todo esto fue imposible. ¿Por qué? Porque cada muestra, cada elemento, cada fotografía incluso, y todo esto está en los juicios del 11M, todas las fotografías, repito, todas las muestras, las ropas de los cadáveres, todas, hasta el último cinturón, el último botón de chaqueta, todo eso desapareció. Sí, sí, como lo oís, desapareció. Jamás llegó a manos de la policía científica. Desapareció. Fue llevado a la unidad de los TEDx, a la unidad de los TEDx, a la que está al lado del cementerio de Almunedad, donde estuve yo, y de ahí desapareció. Todos los rastros, todas las pruebas, todos los indicios y muestras de los focos de explosión desaparecieron. Lo repito, desaparecieron. A esto cabe sumar otra cosa. Es la primera vez en la historia criminalística del mundo que, tras un atentado de estas características, el día 11 se producen el día 11 se produce el atentado. A partir del día 13, al mediodía del día 13, se comienzan a desguazar los trenes. Los trenes se empiezan a desguazar el día 13 de marzo de 2004, 2 días después de los atentados. Y en pocos días son desguazados y se llevan a Vizcaya para ser fundidos. Y no queda absolutamente rastro de los trenes. Se hacen desaparecer los trenes, se hacen desaparecer las muestras, se hacen desaparecer las fotografías, en definitiva, se hace desaparecer todo lo que tiene que ver con la acción que produce el 11M. El 11M es una explosión de diferentes bombas, ¿verdad? Todo lo que se traduce físicamente de esas explosiones, todo lo que podría dar pistas, pruebas de quién lo hizo, todo eso desaparece a las pocas horas. Esto no lo digo yo, esto lo podéis ver claramente durante todo el proceso. Además, es que toda esto algunos lo habréis visto, ¿no? Que ha dado que hablar, etcétera, etcétera. Todo esto que estoy diciendo ya no solamente se queda ahí, sino que además a mí me llama la atención el hecho de que no se haya hecho ni siquiera una sola reconstrucción del crimen. No me acuerdo qué universidad es, la de Newcastle, hace poco hizo unas pruebas con metros de Madrid incluso, y explosionando en su interior cargas explosivas para ver de qué manera se podían construir los metros, minimizando, es decir, se podría incluso haber cogido
lo que vemos en cualquier persona aficionada a la criminalística, que haya visto Crímenes Imperfectos, cualquier programa de estos que se coge y se recrea, se ensaya posteriormente lo que ha sucedido para comparar el tipo de explosivo, las muestras en los accidentes aéreos se hace, ¿no? Cómo se queda la chapa, cómo se queda el hierro. Todo esto no se hace. No se hace absolutamente nada de esto. No se podría haber cogido un vagón de un tren, haberlo puesto en un sitio. La bomba no es de la que aparece en Vallecas. 10 kilos de goma 2, muy bien, pues métele 10 kilos de goma 2, a ver qué es lo que pasa. Comparado luego con los vagones que hay. Es similar, es característico. Cabe decir de todo esto que a los cuatro meses de las explosiones, ante el juez del Olmo, que era el juez de instrucción, hubo un... El jefe de entonces de los TEDx hizo una declaración. Esto fue en junio de 2004. Cáceres Vadillo dijo que por las muescas de la chapa, porque las chapas de los trenes habían tenido una deformación como en mordiente, ellos habían rápidamente deducido que el explosivo era de tipo militar, un C3 o un C4 aproximadamente, que es un explosivo que hace una deflagración con humo negro, con llama, etcétera, etcétera. Debo decir al respecto, ya para entrar en esta fase final, que yo me quedo con esta versión de Cáceres Vadillo. ¿Por qué? Yo no soy especialista en técnico en desactivación de... Yo no soy TEDx. Y yo no voy, como he dicho, no voy a hacer teorías. Pero solamente queda una cosa. Solamente queda una prueba del 11M. A día de hoy, los españoles solamente tenemos una única prueba del 11M, que es esta. Exactamente, es la única prueba que existe de la acción que produce el 11M, que es la explosión. La única prueba sobre la explosión del 11M que tenemos es este vídeo, no existe nada más. Todo lo otro no son pruebas que estén directamente relacionadas con el 11M. Están relacionadas con la mochila de Vallecas, que es goma 2 eco, un tipo de dinamita, que posteriormente, y no voy a intentar, voy a intentar que el vídeo no sea muy largo, pero luego hablaremos un poquito más de la mochila de Vallecas. Pero lo que vemos en este vídeo es una bola de fuego, una deflagración con un humo negro denso. Es decir, yo no puedo asegurar químicamente en una prueba, yo no soy perito ni he podido analizar los restos porque ya he dicho que ya no existen y no se pueden analizar, pero coincido con la declaración de, como profano en la materia y como experto, el señor Cáceres Vadillo, el jefe de los TEDx en julio de 2004, coincido con lo que veo en el vídeo. Esto no parece una explosión de una dinamita que corta el metal, como decía Cáceres Vadillo. Cáceres Vadillo decía, nos parecía un C3 o un C4 porque la dinamita, el explosivo de cantera, corta el metal. En cambio, el C3 o el C4, el explosivo militar, deforma la chapa y queda como mordida, como con mordiente, que era lo que todos hemos visto en las fotos de los trenes. Y es, además, unos explosivos que suelen producir una llamarada, una bola de fuego, una deflagración porque tiene una energía térmica muy grande y un humo negro, ¿no? Pero bueno, y finalmente, volviendo a la mochila de Vallecas, que es la que luego ha dado paso a todos los malos, digamos, toda la teoría y toda la versión oficial ha nacido de la explosiva, de la mochila de Vallecas, de la goma 2 eco, que es un tipo de dinamita, etcétera, etcétera, porque anteriormente unos confidentes de la policía, que han sido Rafa Zugier, y Emilio Suárez Trasorras, que fue un asturiano que consiguió un goma 2 eco para unos traficantes de droga, que luego resulta que son los islamistas que se inmolaron posteriormente en Leganés, de los cuales vamos a hablar ahora, etcétera, etcétera. Bueno, pues de todo este periplo de la goma 2 eco, fue ya durante el juicio, en la vista oral, es decir, ya cerrada la fase de instrucción durante la vista oral, durante... meses y meses las partes acusadoras, las partes de las víctimas, etcétera, etcétera, habían pedido las muestras que os he dicho antes que habían desaparecido. Pues bien, las únicas muestras que se les entregaron y que existieron eran
no llegaban entre todas a un gramo. Gramos. Y sobre estos gramos de polvo de extintor y de pequeños fragmentos metálicos de los trenes, encontraron elementos químicos que no tienen nada que ver con la goma 2-ECO, con la mochila que apareció en Vallecas, que son el dinitrotolueno la nitroglicerina. Perdón, y el nitroglicol. Dinitrotolueno. Dinitrotolueno. Entonces, en este caso, puede que haya otra carga explosiva. Ya empiezo yo a empezar a dudar de otra clase. Yo creo que es todavía muy pronto para... No, para no estamos diciendo que sea muy pronto, muy lento. Pero vamos a decir lo que aparece, coño. No, lo que aparece estamos es un pico. Aparece un pico. Ese tiempo de retención que tiene un 46. ¿Un 46 qué es? Nitroglicerina. No, joder. Vamos a ver. ¿El 46 no es así? ¿Sí o no? Sí. Pues estos elementos son privativos de la goma 2-ECO y sí compatibles con otros tipos de explosivos. Yo no soy especialista en explosivos, pero desde luego para que veáis cómo el propio íter judicial tuvo ese momento de sorpresa en la cual el propio fiscal general tuvo que llegar a decir: da igual lo que explotaran los trenes. ¿Cómo que da igual lo que explotaran los trenes? Sí. Depende de lo que haya explotado, es uno u otro, si es el arma criminal. ¿Cómo vas a saber quién ha sido si da igual quién haya explotado en los trenes? Esto es para que veáis hasta qué punto todo lo que se ha construido, todo lo que se ha fabricado sobre el 11M es una pura mentira. Y lo tenéis desarrollado en los agujeros negros de Fernando Mújica y en algunos documentales también que se han hecho sobre el 11M, de Luis del Pino, etcétera, etcétera, y que os invito a ver. Y si alguien cree que todo esto es una cosa de pensar de derechas o de izquierdas, como he dicho al principio, que se olvide de esto. La guerra de Irak y Aznar para mí no tienen nada que ver. Yo sigo estando en contra de la guerra de Irak como cuando tenía 15 años más. Creo que el señor Aznar debería responder por esto en su momento. Pero es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y es más, un periodista de izquierdas francés, Félix Martin, ha hecho un documental que os invito a ver en YouTube que se llama Un nuevo Jamal Zougam, el único condenado que hay por el 11M, el caso de un nuevo Dreyfus, 11M, como chivo expiatorio del caso del 11M. Bueno, simplemente deciros a modo de conclusión y para finalizar, para no cansar mucho, bueno, este no es un vídeo en el que yo quiera ir pormenorizadamente explicando una cosa u otra, etcétera, etcétera, yendo aquí, esto apunta a este, esto apunta al otro, no. Este vídeo es para decir únicamente, no existe ninguna prueba sobre el 11M, sobre su autoría, ninguna teoría sobre quién haya podido ser que se derive directa o indirectamente de los focos de explosión, de los trenes, porque todo ese material se hizo voluntariamente desaparecer. Hoy, a día de hoy, seguimos sin saber por qué. Seguimos sin saber dónde están todas las muestras de los TEDAC, todas las fotografías que hicieron, todas las muestras que cogieron, todas las ropas de los cadáveres, de los muertos que se recogieron en IFEMA, como dice Carmen Baladía, se empaquetaron, se embolsaron y se pusieron a disposición judicial. Todo eso no se sabe dónde está. No se sabe quién dio la orden a día de hoy de desguazar los trenes 2 días y medio después de los atentados. Cuando todavía hoy se siguen conservando coches de ETA. Cuando hace dos años que se desguazó el tren del accidente de Valencia. Cuando el tren de un accidente que sucedió también en 2003 se desguazó seis años después. Todos estos hechos dan a entender de que hubo una voluntad por parte de alguien de hacer desaparecer todo rastro o prueba sobre la autoría del 11M. Y esto, además, viene corroborado con que en 2010 la juez Corocillán, una juez de instrucción de Madrid, inició un procedimiento judicial contra el jefe de Madrid, el jefe de los TEDAX en Madrid, el 11M, contra el señor Sánchez Manzán. Este procedimiento judicial era porque Sánchez Manzano no había seguido el procedimiento ni el protocolo. Había cogido las muestras, se las había llevado al laboratorio de los TEDAX, las había analizado él, las había comparado él y había hecho presuntamente desaparecer todos los vestigios y todas las pruebas del 11M.
Y esto es un delito, de acuerdo con el Código Penal y con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pues bien, este procedimiento no concluyó. Y a día de hoy, la juez Coro Cillán vive en la indigencia en Madrid porque fue expedientada por un asunto menor relacionado con una discoteca. En fin, no quiero alargar más el vídeo. Invitaros a ver, por favor, el documental de un nuevo Dreyfus, Jamal Zougam, el 11M, del señor Philippe Martin, el francés periodista que ha hecho este gran documental. Invitaros a seguir el canal y a no olvidar lo que sucedió el 11 de marzo de 2004. Desde aquí y en memoria de todas las víctimas, porque en España el día de mañana tengamos una verdadera democracia, salud y república constitucional.